al inicio de la campaña por la presidencia de la República. Por el triunfo de la cuarta transformación de la vida pública. Este 2 de junio, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Que siga la transformación o que regrese la corrupción? Y eso es lo que se oye en todo el país. Lo he visto, lo he escuchado a lo largo y ancho de nuestra patria. Y es que mucho ha cambiado en estos 6 años. Apoyo a los adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, becas a la niñez y a la juventud, apoyo a los jóvenes, al campo. Se han construido universidades, trenes, aeropuertos, carreteras, presas, refinerías, plantas solares. Se incrementó al doble el salario mínimo y al triple en la frontera. Se fortaleció Pemex, CFE. Se echó para atrás la reforma educativa. ¡Que vivan los maestros de México! Hay nuevos libros de texto. Se reforesta, se declaran áreas naturales protegidas. Y todo ello sin subir impuestos y sin nueva deuda. Les pregunto, ¿se siente la transformación en el país? Cambió también la forma de gobernar. Cambió el modelo de desarrollo. Fíjense qué profundo e importante. Quedó atrás el modelo neoliberal y la corrupción que lo acompañó por 36 años. Y surgió el humanismo mexicano, un modelo propio que no hay en ningún lugar del mundo. Surgió de los mejores capítulos de nuestra historia y de un gobierno honesto y austero. Y desde aquí, que nos oiga bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un honor. Se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, se decía que el Estado debía subordinarse al mercado, que si la economía se regaba desde arriba, alguna vez le iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión. Todo resultó falso. En realidad lo que querían era que el presupuesto, el dinero público, estuviera al servicio de unos cuantos. Con el humanismo se demostró que cuando hay honestidad, alcanza para darle recursos al pueblo de México. Hoy México tiene crecimiento, aumento del empleo formal,
un peso fuerte, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades. Les pregunto, ¿funciona el humanismo mexicano? En 6 años se ha hecho muchísimo, pero aún falta mucho por hacer. La pregunta es, ¿vamos a permitir que regresen los privilegios y la corrupción? Por ello, vamos a seguir y avanzar con la transformación. Es un compromiso con el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. La cuarta transformación es construir patria, es garantizar el porvenir de las actuales y de las futuras generaciones. Les voy a pedir un poco de paciencia, porque voy a leer los compromisos. Son 100. Vienen nuestros principios. Lo que vamos a continuar y en lo que vamos a avanzar. ¿Me van a aguantar un ratito? Lo primero,